familia, bienvenidos una vez más al canal. Y hoy vamos a estar entrando pues a esta tienda que tiene que ver con toda la decoración que puedes poner en tu casa para Halloween. Tienen precios pero increíbles, muy buenos, una decoración magnífica. Encuentras disfraces, encuentras cosas para la casa, más está dando una vuelta con el niño por la tienda. Así que vamos a estarle filmando pues todo lo que puedes encontrar aquí. Espero que les guste, disfruten el video y bienvenidos una vez más al canal. Vamos allá. Entramos, pues tenemos este caminito por aquí que lo ha hecho la tienda, pues para que los niños pasen por acá y les dé miedo. Mira, ahí están las personas pasando. Y miren cómo se ve. Dice 35 días hasta Halloween. Entonces pues tenemos aquí estas cadenas. Muy terrorífico, y lo mejor de todo es que eso mismo pues tú lo puedes tener en tu casa. Todo esto tú lo puedes poner en tu casa, de hecho lo puedes comprar y lo puedes poner en tu casa. Pero miren cómo se ve. Mira, quieres hacer pues un cementerio en tu casa, aquí tienen pues todas las tumbas que puedes poner en el patio de la casa. ¿Cuánto cuesta eso, mi amor? $4.99, es de 5 pesos. Es 5 pesos. Hacer... Y justo enfrente pues tenemos todas las calaveras que también pueden poner en la casa. Mira, ahí tenemos un espantapájaros sin cabeza. Miren esto. Mire, para que más o menos tengan una idea, pues el espantapájaros sin cabeza cuesta $179. Este de aquí cuesta $299. Y este payaso cuesta $219. Tenemos fantasmas por acá. Tenemos pues un montón de diferentes decoración para Halloween por el lado de acá. Miren, aquí tienen pues muchísimos tipos de marcas de películas de terror. Tienen pues aso, tienen pues conejos malditos, calabazas, muchísimos tipos de máscaras que realmente pues, ¿sabes? Están geniales. De Porsche. Ajá. Qué miedo. Miren esta, por ejemplo. Miren cómo nos vemos por aquí. Esto es lo que encontramos en Spirit Halloween. Nos cambiaron a Magi, mire en lo que se transformó. Ay, Dios mío. Miren, en toda esa parte por ahí tenemos disfraces de Harley Quinn. Tenemos aquí de Scooby-Doo, como son Shaggy. Tenemos disfraces de muchas películas por acá. Y el de Harley Quinn está súper espectacular. Miren qué bonito. Oye, ¿y ustedes se imaginan que estén así en un campo de maíz o algo así? Y le saca este personaje. Oh my god, qué susto. Miren estos de aquí. Wow. Frankenstein por acá también. Realmente está muy interesante. Y está pues muy terrorífica. Oye, y yo no sé ustedes, pero yo de esto no quiero ni saber. Déjenme en los comentarios si ustedes saben lo que es esto de aquí. Pero yo no quiero saber de esto. Oye, nosotros todavía no sabemos de qué nos vamos a disfrazar, así que si tienen alguna idea, déjenlo en los comentarios. Miren, nos hemos disfrazado ya en 2 años de Los Increíbles. Voy a ver si encuentro alguna foto y se las pongo.
nos hemos disfrazado pues de Buzz Lightyear. Así que este año no sabemos, va, tiene que ser un disfraz pues de los tres. ¿Tienen alguna idea? Pues déjenlo en los comentarios y entonces pues así hacemos el video. Y algo muy importante, si lo están disfrutando, si les gusta el video, suscríbanse, muy importante. Déjenos un comentario de qué quieren que nos disfracemos y dale like al video, eso es muy importante. Así que ahora mismo, pum, dale ese like que me ayuda muchísimo para que YouTube pues recomiende los videos. Así que vamos a ir dando una vuelta por toda la tienda. Miren, tienen pues disfraces, el saco de Joker, y por acá tienen también pues Spider-Man, tienen Superman y tienen pues el Joker nuevamente. Ya Batman. Ya Batman. Frase de los niños, tienen pues muchísimos disfraces para niños. Aquí tienen algunos bonitos, miren este como de un ladybug. Tienen la sirenita, tienen Rapunzel. Wow, muy bonito. Mira, tienen uno de vampira para una niña, otra vampira. Wow, tienen brujita, tienen muchos disfraces bonitos aquí. Miren qué chévere. Y aquí encontramos los disfraces para los niños. Tienen pues de caballeros, de cazador, policía. Miren, tienen de SWAT, tropas especiales, piratas por acá, cosmonautas. Tienen muchísimos disfraces diferentes. Y miren este, este es de los cazafantasmas. Wow, yo jugaba muchísimo esto cuando era niño. Link de Zelda. Miren qué bonito ese disfraz. Miren cuántos disfraces pues de lo que es personajes de Mortal Kombat. Todo eso pues son personajes de Mortal Kombat. Y ahí viene Magi, ¿qué encontraste, mi vida? Oh, encontré algo genial, vengan conmigo. Vamos allá, vamos a ver qué encontró Magi. Si quieren pasar la noche de Halloween jugando Ouija, aquí tienen sus tableritos. Bueno, ya yo les dije que yo no quería saber de eso, mira, para mí no. Y ahí tenemos a nuestro Chucky. ¡Chucky! Pues tenemos también lencería por toda esta parte por acá. Ya encontré mi disfraz para Halloween. Oiga, Aero, y si ustedes quieren pues cadenas de oro barato, miren. Miren cómo estamos, ¿eh? Aquí el oro sí está a buen precio. Aquí está magnífico el oro, tiene un precio increíble. Anuel, vivo, mira. Estamos iguales ya. Yo me quedé con todas las cadenas. Encontré a Excalibur. Encontré a Excalibur aquí. Ahora sí, a matar vampiro. Me encontré un bebé solito llorando. Y aquí, pues pueden comprar sangre artificial. Miren acá. Y miren cómo hay. Miren, toda esta zona de aquí es zona de maquillaje. Miren qué espectacular, como puedes ponerte cortadas. Todo eso es de maquillaje. Miren cómo te tapas como los ojos. Miren qué espectacular. Miren, todo eso es maquillaje. Bueno, familia, y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Tienen toda esta tienda pues para comprar la decoración para su casa de Halloween. Espero que hayan disfrutado mucho el video. Nos vemos en un próximo video, aventurero, y ya saben, pues 31 de octubre a disfrazarse, porque nosotros nos vamos a disfrazar y vamos a hacerles un video. Nos vemos, familia, cuídense. Señores, y Miguelito realmente ni caso le hace a estas cosas que está por acá, ¿ves? Él ni se inmuta. Tiene el celular ahí y no le hace caso a nada.
Es que yo tengo miedo que él se traumatizara y le di mi celular con YouTube para que vea videitos. Ustedes saben, tienen toda esta tienda por aquí para ver pues lugares, para ver lugares. Son cuatro todavía. Son unos lemures de verdad, qué chévere. Tienen algunos más infantiles, como los tulitubis, eso. Bueno, eso lo corto después. Y tienen pues... Miren, y este extraterrestre es uno que siempre, pero siempre está a la moda. Este nunca pierde la moda.